el de Parramo. Ustedes llevarán las dos maletas con el Paco. Vos, Colmillo, los vigilás a estos dos. Vos, Lechuza, los vigilás a Colmillo. Y nosotros te vigilamos a vos. ¿Y a ustedes dos quién los vigila? ¡Cállate, estúpido! ¿A nosotros quién nos va a vigilar? Si somos los jefes. Los he elegido a ustedes porque la misión es muy delicada y necesito tipos serios, valientes, responsables y muy inteligentes. Gracias, jefe. Ya conocen todas las instrucciones. Ahora tienen que adoptar un buen disfraz porque tienen que actuar con todo disimulo. ¡No, animales! ¡Eso no! ¡Todo el mundo se va a dar cuenta! ¡Algo que no tenga nada que ver con ustedes! ¡Tampoco! ¿Pero cómo se les ocurre? ¡No van a apagar un incendio! ¡Van a seguir una pista! ¡No y no! ¡Tiene que ser algo que ni su madre los conozca! Así sí, lo felicito. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, han acertado ustedes en el disfraz. Yo sé que ustedes van a cumplir el trabajo con toda corrección. Muy bien, muy bien. Confío plenamente en ustedes. Sé que son valientes. Pero usted esté tranquilo, mire, señor jefe, quiere que le diga la verdad. Sí. Usted no tiene que preocuparse por nada. Lo único que se tiene que preocuparme es... Fíjese. Bueno, ya sabe, eficacia, mucha acción y poco ruido. Andén y a punto de partir. No tenga miedo, 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 miedo de perder el tren. Puesto que se van, se deben despedir. Voy a la luna de miel, voy a la noche ideal. El traqueteo del tren no va a marcar el compás. Tenemos miedo, 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 miedo de perder el tren. Escúchenme, les quiero aconsejar. El casamiento es algo afrodisíaco, pero ojo con los signos del zodíaco. Aunque ella sea de Virgo, trátala suavemente. Dale lo que pida gentilmente. Échale mucho fuego al matrimonio para que no te hagan Capricornio. Tengo miedo, 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 miedo de perder el tren. ¿Qué le pasa bien? ¿Qué le pasa bien? Tengo miedo, 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 miedo de perder el tren. Vayan al andén y espérenme allí. No tenga miedo, 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 miedo de perder el tren. Si no viene usted, no nos vamos a ir. Gira triunfal, voy a causar frenesí, a mí matar, si no te matan a ti. We'll be right back.
Un momentito, yo acabo de llegar. Usted me servirá de testigo, señor. Acompáñeme a hacer la denuncia. No puedo, tengo que tomar el tren. Yo también, pero me quedé sin un centavo. ¿Y qué le voy a decir a mamá? ¿Era mucho? Para mí sí, 10.000 pesos, todo lo que traía. Acompáñeme a la comisaría, ¿eh? No, pero si me permite ayudarla. Oh, no, no lo puedo aceptar. Y me resulta más fácil esta ayuda que salir de testigo. Tome. Señor, muchas gracias. Hay 13 pasajes a Mendoza reservados para el señor Guzmán. Para mí uno solo. Cóbreselo de ahí también. Nunca sabré cómo pagárselo, señor. Aceptándome una copa en el tren para festejar este encuentro. De 1.000 amores, aunque considero que es muy poco. Bueno, como primera cuota, del saldo ya hablaremos. Le daré facilidad. Yo tengo miedo, 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 miedo de perder el tren. Ahí va el señor Guzmán. No vamos a abordar. Van a poder, 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 poder su dote demostrar. Lo tienen que atrapar y hacerse contratar. ¿Qué pensará usted de mí? Piensa que usted es un budín. Ay, ¿qué opinión se va a hacer? Que me la voy a comer. Señor Guzmán, 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 le quiero presentar. Este no es lugar. Tengo que viajar. No te apures. Yo tengo miedo, 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 miedo de perder el tren. Son las 9 ya y pronto va a arrancar. No tengas miedo, 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 miedo de perder el tren. Debes escuchar, te quiero aconsejar. Sé muy correcta y formal, a ninguno le des pie, para que puedan pensar que eres la casada infiel. Pero Javier, 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 ¿cómo te atreves a insinuar? Muy decente soy, no debes ni dudar. Adiós, Javier. Irene, Irene, si no es mucho pedirte, por la memoria de papá, no me meta los cuernos. Javier, estoy de luto. Sí, pero debajo del luto hay un monumento de mujer. La gente te mira y te desnuda. Y con la ropa también, haceme el favor. Sabes muy bien que si hago el sacrificio de viajar todas las semanas, es solamente para hacerle compañía a tu mamá que quedó viuda. ¿O crees que es muy divertido pasarse toda la noche en un tren? Solita. Cerré el camarote con llave. Sí, sí, basta de celos. Adiós. Irene, Irene, un beso grande para mi mamá. Y otro grandote para vos. Oiga, oiga, esta es una estación de ferrocarril, no un hotel alojamiento. Miedo de perder el tren. No ven que don Guzmán se está haciendo el con una copa. Vayan subiendo al vagón, que el tren está por salir. Encuentre su ubicación y no me hagan sufrir. Largá, ¿dónde viste una enfermera tocando la armónica? No somos enfermeras, somos detectives. Pero estamos disfrazados de enfermeras. Yo estoy disfrazado de enfermera que toca la armónica.
Entre el 8 y el 12. Ah, gracias. Bueno. Saque. ¿Saque qué? Que saque. Saque, hombre. Saque esa. Saque que yo la paso por arriba. Pasa. Eso es. ¡Silencio! Ay, Dios. Sí, sí. Ay. ¿Qué le parece si descansamos un poco? Es que estamos trabados. Estas cosas son ahora o nunca, ¿eh? Vamos, ya. ¡Ay! 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 No, no me mezcle las valijas, ¿eh? Esta es la mía. Eso es. No, no, no. Ese bolso es mío, sí. Páselo, páselo, páselo. Páselo, páselo. Ay, ¿dónde está la otra valija? ¿Eh? La otra valija. No, esa no. Acá está. Allá, allá. Pase, pase usted, pase. Pase. ¿Se corre para allá? ¿Para dónde? ¿Qué quiere? ¿Que salga afuera, hombre? ¿Eh? ¿Que salga afuera? No, se hace frío. ¿Qué? Pero, páselo para allá. ¡Milancio! ¡Qué pasillo angosto, eh! ¿Eh? ¡Qué pasillo angosto y qué mozo ancho! Déjeme pasar esa valija para acá. Eso es. Vamos a descansar un poquito. ¿Eh? ¿Vamos a descansar un poco? Bueno. ¿Estás bien, Salustia? Un poquito apretada. No te olvides que estás en estado, querida. Cuídate. Ya, ¿eh? Bueno, ya. Eso. Ah. Pase. Pase. Pase para allá. Gracias. Pase. Muy, muy amable. A ver, cuidado, querida. Cuidado. Despacio. Muy amable. Ah. Lo logramos. Abrí, Salustia, abrí. Perdón. No es nada. ¿Nos indica, por favor? Sí. Tres puertas más allá. ¿Traen equipaje? No, esto nomás. Misión sanitaria, ¿sabe? Pechocho. En estos casos hay que tener tres cosas. Valentía, cautela e intuición. Y una 45 por la duda. No hace falta. Más vale maña que fuerza. Yo no me equivoco nunca. ¿Se puede saber a qué venimos? A descubrir. ¿Pero qué somos, Cristóbal Colón? ¿A descubrir qué? Shh, vos te callás. El golpe puede venir de cualquier parte. Yo no me equivoco nunca. Aquí es. Te digo que es aquí, Teresa. Teresa, tu abuela. El camarote 8, Teresa. Ay, es cierto, Clota. Agárrame la maleta que no puedo abrir. ¿Quiénes eran? No importa, pero el enemigo puede estar por cualquier parte. Afuera, aquí al lado, dentro. Cucurucho, ¿no te gustó la comida? Sí, todo. Pero no debía haber comido. ¿No ves que ahora tenemos que esperar una hora y media, por lo menos? ¿Para qué? Para... Bueno, yo me entiendo, querida. Ay, no te pongas trompudo, Cucurucho. Champán rosado 1960. Una bomba, ¿eh? Ay, no, no, no lo abras. Yo no quiero champán. ¿Por qué no querés? Si es muy rico. Hace cosquillitas. Yo quiero que vos me hagas cosquillitas. Yo también, pero dentro de una hora y media. ¿Por qué dentro de una hora y media? Porque sí, nena. Porque se corta la digestión. Porque... Está bien, mozo. Vaya, nos llevamos la botella de camarote. ¿Pagar, no? Después, no nos vamos a escapar del tren, ¿no? Yo no quiero ir al camarote. ¿Pero dónde querés ir? ¿A Palermo? Vamos. Permiso, señor. Salud, Gloria. Salud, señor Guzmán. No me diga Guzmán, dígame Pancho. Salud, Panchito. Sirvo otro dos bizcachos. Cuidado, ¿eh? Mire que después del tercero me convierto en una mujer peligrosa. Y yo en un caníbal. Quisiera morderla. Ay, Panchito, ¿qué pretende? ¿Sacarme un pedazo? Todo lo contrario. Ponerle un poco de intimidad a nuestras relaciones. Oh. Este es el camarote. Ah, el 4. Parece que lo van a festejar, ¿no? Somos recién casados. ¿Ah, sí? Entonces que sean felices esta noche y todas las noches. Muchas gracias. ¿A qué hora quiere que lo despierte? Más bien tardecito, ¿no? Ah, yo siempre me levanto a las 8. Sí, pero mañana van a querer descansar, ¿no? Porque es muy cansador el viaje. Bueno, el viaje en sí, no, pero el traqueteo cansa. Ah, sí que este tren traquetea mucho. Querida, el señor camarero tiene mucho que hacer. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches y feliz debut. Gracias. ¿Por dónde
te vas a poner? ¿Arriba o abajo? Bueno, por empezar, al lado. Después ya veremos. Oye, Sonsa, ¿no sabes que el matrimonio es la única guerra donde los enemigos duermen juntos? El matrimonio no es una guerra. ¿Que no? Ya lo dijo el poeta. La batalla de amor, campos de plumas. Bueno, vamos a mandar un cuerpo a cuerpo que ni la lucha grecorromana. No seas atrevido. Dale, sácate la ropita. Y espera, ¿qué apuro tenés? 2 años, 3 meses y 8 días de noviazgo y me preguntás qué apuro tengo. Dale, mi amor, sácate. Estuvo linda la fiesta de casamiento, ¿verdad? Sí, estuvo muy linda, pero se divirtieron los familiares y los invitados. Ahora llega el momento de divertirnos nosotros. No, no, apaga la luz que me da vergüenza. Ay, no, que me da miedo. ¿Pero en qué quedamos? Dale, nena, el saguán de tu casa no eras tan vergonzosa. En el saguán no me sacaba la ropa. Porque pasaba gente, pero aquí no va a pasar nadie. Estamos solos. Desvestite. No jugué con mi salud, nena. Entonces date vuelta y no mires. No espías, ¿no? No, pero te pienso. No espíe, tramposo. Usted. ¡Un hombre! ¿Qué? ¡Muerto! Nena, Claudia, amorcito. Claudia. Nena. Claudia. Camarero. No. A mí no me arruinan la noche de bodas. Lo tiro por la ventanilla. Nena, Claudia, ¿estás mejor? Para eso estoy yo, señora. ¿O quería ahorrarse la propina? Igual no se la pienso dar. Es aquí. Camarero. Camarero. ¿Qué pasa? Óigame. Alberto, qué casualidad encontrarlo aquí. ¿Pero no se casaba usted? Sí, doña Remedios, me casé hoy. Felicitaciones. Estas son mis ahijadas, Nené y Chuchi. Ya lo ve. Yo, contadora pública, y las nenas locas por ser vedettes. Encantada. Mucho gusto. El señor es empleado de las Tres Bolas, donde yo llevo la contabilidad. Doña Remedios, ya que tuve la suerte de encontrarla, se ha desmayado mi mujer aquí en el camarote. Ayúdeme, por favor. ¿Desmayada? ¿Pero qué le hizo? Nada, todavía nada.
Venga, por favor. Sí, cómo no. Este, por favor, llévete a eso al camarote. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Oh, Dios! ¡Cúbrala! Nena, ¿qué pasa? Oiga, ¿con qué la asustó? Nena, anda al comedor y tráete una copita de coñac. Sí, madrina. Y vos acompañala, ¿eh? Y si lo ven al empresario Guzmán, le dicen que enseguida le harán la prueba. Sí, madrina. No reacciona. También ustedes los hombres podían ser un poquito más dedicados, ¿no? Yo qué gracioso estuve. Y si otro más gracioso, no, todavía. No. Ay, Panchito, una copa más y soy capaz de hacer cualquier cosa. Yo también, cualquier cosa. ¿Cómo qué? ¿Qué le gustaría? Y me gustaría ver reflejado en sus ojos el techo de mi camarote. ¿Pesca? Ay, Panchito, qué loco. Ay, ve, usted me habla así porque viajo sola. Y venga a mi camarote y estará acompañada. Un coñac, por favor. Mira, ahí está Guzmán. Soy muy seria. Perdón, señor Guzmán. Gracias, estoy bebiendo. No es para usted, es para una señora que se ha desmayado. Dice mi madrina que dentro de un ratito iremos a darle la prueba. Dígale a su madrina que la prueba será otro día. Hoy estoy muy ocupado. Más tarde, entonces, cuando se desocupe. ¡Qué pesadas! ¿Qué prueba quiere darle? No sé, dice que son artistas. Olvídese de esto y vayamos a lo nuestro. Quiero decir, vayamos a mi camarote. Jamás. Pero, Gloria, muñequita... Usted no me conoce, Panchito. Cuando digo no, es no. ¿No? Absolutamente no. Y basta. ¿Qué número de camarote tiene? El 12, ¿por qué? ¿Le gustó el número? Es el año que nació mamá. Vaya usted primero y espéreme. ¿Qué pensaría la gente de mí si nos viera entrar juntos? Sí. ¡Mozo! Señor. Cóbrese, guárdese el vuelto. Gracias, señor. A usted lo estábamos buscando. ¿Para? Para hablar de nuestro contrato. No puedo atenderlos, estoy en otro operativo. Ajá. Siéntese, sí, señor. Sí, Guzmán. Sí, sí, señor. Sí, señor. ¿Qué pasa? Pasa que usted nos llamó, nos convenció y nos embarcó. ¿Puede saber cuánto nos va a pagar? ¿Pagar? ¿Ustedes creen que el dinero es todo? No. Yo, por curiosidad, quiero saber si va a alcanzar para casarme. ¡Puf! Le va a sobrar. Siempre que se case con una viuda millonaria que lo mantenga. Estamos hablando en serio. ¿Cuánto nos va a pagar? Pero yo no arreglé con usted las condiciones. 20.000 pesos por noche, descontando jubilación, réditos y maternidad. Yo no pienso ser madre. Ah, dígaselo a la ley. Bueno, mire. Usted arregló 20.000 para mí solo. ¿Y por los dos? Ah, por los dos es otro precio. Sí, naturalmente. ¿Cuánto? Bueno, por los dos... Hagamos cifra redonda. Por los dos, 15.000 pesos. Lo piensan. Es una buena oferta. Les conviene. A vos solo 20.000. Y a los dos, 15.000. 5.000 menos. ¿Y yo qué soy? ¿Una deuda? Perdón, ¿eh? Me da fuego. Ah, sí. Vámonos. Gracias. ¿Por negocios o por placer? ¿Qué cosa? Su viaje. Ah, por negocios. Colega, soy viajante. ¿A qué ramo se dedica? Cueros. Vendo cueros. Oh, qué casualidad. Yo también trabajo en cueros. Es uno de los modelos de la fábrica. ¿Qué pasa? Me han robado todos los papeles, el dinero. ¿Llevaba mucho? En cheques, pero eso no importa. En efectivo, solamente 5.000 pesos para gastos. Haré la denuncia y usted será mi testigo. No, no, perdón, pero yo no puedo. ¿Por qué? Ayúdeme, por favor. Sí, pero no, no de testigo, ¿eh? Acéptelo sin ofenderse. Oh, no, de ninguna manera. Se trata de un percance, acéptelo. No sé cómo agradecerle. Si desea volver a conversar esta noche... Mi camarote es el 18. En este viaje no puedo conversar. Voy con marcación estricta. Pero puede llamarme por teléfono en Buenos Aires. ¿Figura en guía? Sí. Carlos Villar, Esmeralda 443. No, no, espere, espere, que yo se lo conté. Quieto. O le cobran penal, me parece que llegó el referee. Oh, oh, oh.
Con permiso. Irene, no te había visto. Pero yo sí. Y con una desconocida. ¿Quién es? No sé, se me sentó en la mesa, me pidió fuego. Sí, ¿eh? Tu fuego es mío. Irene, por favor. ¿No has pensado que puede ser una detective enviada por mi marido? Irene, por favor, que esa mujer no tiene cara de detective. Los detectives nunca tienen cara de detectives. ¿Y qué caras tienen? Ay, qué sé yo. ¿No pretenderás que lleven una gorra con leyenda o una chapa en la solapa que diga detective? Pasa. Lo importante es estar juntos y amados, aunque sea una vez por semana. Sí, gracias a mí que inventé esta excusa del viaje. Ay, lo que no hago por vos. Hasta visitar a mi suegra. Sí, yo, que tuve que inventar el corretaje de pitos para jefe de estación. Ya van 6 viajes y no vendí un pito. Vamos al camarote. Espera, hay gente en los pasillos, nos pueden ver. Aquí también nos pueden ver. Pero aquí no estamos haciendo nada. Por eso quiero ir al camarote, para hacer algo. Vamos. Podría adelgazar un poco. Estoy a régimen. ¿Régimen de qué? De ravioles. Pase. Aquí está la bolsa de agua caliente. No, mejor será una bolsa con hielo. ¿Pero no tenía Chucho de frío? Pero ahora tiene fiebre. Parece que está reaccionando. Muerto. ¿Dónde está muerto? Ya se fue. ¿Qué muerto? No, nada, le pareció. No, cuando yo me acosté lo toqué. Sí, yo lo toqué cuando me acosté. Cálmese, querida, cálmese. Sea lo que tocó, cálmese. A muchas le vienen estos traumas la noche de bodas. ¿Qué hacemos con la bolsa? Sáquele el agua caliente y póngale hielo. Sí, señora. Ya lo tenía, mi vida. Ya pasó. Sí, primero la asustan y después la hacen mimos. ¿Y todavía toma leche? Es para mi señora que está en estado interesante y tiene antojos. Sí. Se siente mejorcita, ¿verdad? Bueno, ahora hacer nono. No. Nono sí. Bueno, eso es cosa de ustedes. Vamos, chicas, a nuestro camarote, que tenemos que buscar a Guzmán para darle la prueba, ¿eh? Buenas noches, ¿eh? Buenas noches. Bueno, buenas noches y muchas gracias por todo, doña Remedios, ¿eh? Oh, por nada. Y hágame caso, Albertito. Sea un poquito más delicado. No la asuste. Vamos, nena, por favor, con permiso, me tengo que llevar mi hijo. Ay, perdone, que esto es tan chiquito, ¿no? Perdone. Buenas noches. Que descansen. O no descansen. Bueno, mi vida. Ahora su maridito le va a hacer cosquillitas. No quiero cosquillitas. Quiero ir al coche comedor. ¿Al coche comedor hacer qué, mi vida? A ventilarme. A tomar otro coñac para que se me pase el susto. Pero mi vida, el susto ya se pasó. No se pasó. ¿Qué hiciste con el muerto? Al muerto ni lo nombre, mi vida. Pensé en mí, que estoy vivo. Dame un beso. No, sí, no. Dame uno gordo, relleno. No, tengo feo gusto. Vamos al coche comedor a tomar algo. Sí, mi vida. Está bien, vestite, pero rápido. Quedan solamente 15 horas de viaje. No va a haber tiempo para nada. Bueno, espérame afuera, Tito. Ah, ¿también eso? Y para que me apure. ¡Ay, no! La bolsa, señora. ¿Qué pasa? La bolsa de hielo. ¿Qué? ¿Me la quiere enfriar más todavía? Llévesela. Buenas noches. ¿A qué hora quiere que lo despierte? ¡Nunca! Perdón, señorita, debe haber algún error. Este es nuestro camarote, el 6. ¿El 6? ¿Viste? ¿Cómo decías que era el 9? Lo habré mirado al revés. Soy tan corta de vista. Ustedes perdonen. Vamos, Mercedes. No se olvidan nada. No. Estas maletitas nada más. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
¿No serán detectives? Pero querida, ves detectives por todas partes. Eran dos horribles enfermeras, nada más. Pero podían muy bien ser detectives. Irene, hemos venido a discutir aquí. Ok. Negro, negro mío. Muñeca, al fin, una semana esperando este momento. Y yo, gusano, yo. Pero hay algo que se interpone entre los dos. ¿Tu marido? No, la ropa. Si supieras lo sexy que te queda el negro, asesinarías a toda tu familia para vestir siempre de luto. Ay, te despetiza. En la cama no hay estatura. Pero me los pongo. No me digas. Sí, te digo. ¿Seguís viendo detectives? No. ¿Quién es? ¿Tu marido? No, míralo. Está muerto. Mejor. Así no podrá decir que nos vio. Pero querida, un muerto es un muerto. Hay que hacer la denuncia. ¿Para que yo me vea envuelta en un escándalo y mi marido se entere? ¿Así pensás en mí? ¿Pero entonces qué hacemos? La policía. Espera. ¿Quién es? ¡Las enfermeras! ¡Abra, por favor! Ah, usted nos preguntó antes si nos olvidábamos algo, ¿no? Sí. Fíjese que distraídas. Nos olvidábamos esto. ¡Ay, arrupa, upa, upa! ¡Ay! ¡Viaja nuestro cuidado! ¡Infarto, ¿saben? ¡El cigarrillo, pobre! ¡Ah, visto maldito! ¡Que les perdonen la madre! ¡Disculpa, buenas noches, eh! ¡Aquí! Se siente malito, ¿no? Sí, baja presión. Le hace falta aire. ¿Dónde lo enchufamos? ¿Dónde lo enchufamos? En cualquier parte. No lo vamos a pasear por todo el tren, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Un momento! ¡Ah, son ustedes! Sí, señor, Juan, hemos venido. No puedo atenderla. ¡Espera un minuto! Me voy a dormir, tengo sueño. Ay, mis ahijadas le quitarán el sueño. Ya les he dicho que para ustedes no hay lugar en la compañía. Pasen, pasen, chicas. Pasen y demuestren al señor Guzmán que para ustedes siempre hay lugar. Sí, madrina. Ya les he dicho que tengo el elenco completo. Además, quiero descansar. Usted se acuesta y nosotras le hacemos el numerito. No quiero ningún numerito. No nos iremos hasta que nos vean nuestras condiciones. Dale, nene. Camarote y encontramos al muerto. Ay, Alberto, no me asustes. Al contrario, mi vida. Mira, palo. ¡Camarero! ¡Camarero! ¡Camarero!
chocar el tren, venir tu marido, que no me importa nada de nada. A mí tampoco. ¿Quién es? ¡Las enfermeras! ¡Abran! ¿Otra vez esas? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? Si me portan bien, no pasa nada. Pero si se mueven o gritan, los muertos van a ser tres. En la cucheta. Allí estaba el muerto, allí. Y entre. Señora, acábela con el muerto. Entre el muerto y la bolsa, ¿sabe cómo me tiene? Pero si estaba allí. Señora, hágame caso. No invente excusa para zafársela. Si se casó, aguante. Y usted, sea macho, hombre. Vamos, pase. Pase, pase. Disculpe. ¿Por qué no nos dicen la verdad? Son detectives, los manda mi marido. Acábela, doña, y menos averiguaciones. ¿Y lo vamos a pasar así todo el viaje? Ustedes pueden dormir abajo tranquilamente. Mientras no canten, todo irá bien. Chesuelo, yo creo que en la primera estación que pare bajamos el bulto y nos deshacemos de él. No habiendo cuerpo del delito, no hay delito. ¿Eh? Vigílalos a estos. Yo voy a averiguar. Puede. ¿Cómo que no se puede? Las nenas le están dando una prueba al señor Guzmán, así que no interrumpa. Es que tengo una cita. Es inútil, la compañía está completa. No me interesa la compañía, yo no soy artista. Se trata de negocios particulares. Pasará sobre mi cadáver, pero no interrumpa a las nenas. Mire si le miento. ¿Vio? Es una prueba de qué, de eficacia. De atenderte pura o confunda. Prefiero no discutir. Esperaré. Cuando se ponga. Cara seca. Cara. ¿Cómo se trae bien metido? Vamos, vamos. ¿Fuego? La guita, una enfermera. Habla, lechuza. Lo afeitaron. Deja. Pero no sé para qué pidió una enfermera este. No habla. ¿Qué habrá querido decir con esa enfermera? Vení, ayúdame. Vamos a apoyarlo contra la ventanilla para que parezca dormido. Vete un cigarrillo en el comedor. El zurdo y el chumbazo lo jugaron sucio, ¿eh? Y vos lo dejaste con la valija y los 10 millones. Vamos, antes de que te la piquen con el taco. Fuego, por favor. No uso. No tenemos vicio, señorita. Sírvase. Gracias. ¿Una enfermera? ¿Yo por qué? ¿Necesita algo? Este, el cuore, ¿sabe? A ver si por casualidad traen con la mina. ¿Quiere que le pregunte? No, no, gracias, deje. Vamos nosotros. Apunta el chumbo. ¿Golpeo? No, solo apuntaremos. ¿Y ustedes? Sácale las mordazas. Pero sin escándalo, ¿eh? Gritan y les emplomamos el alma. ¿Quién hace el paquetón? Ay, no sé, dos asaltantes apagaron la luz y nos quitaron el uniforme de enfermeras. El zurdo y chumbazo. Pero esta vez no se escapa. Ustedes que son bonitos, ¿por qué no nos desatan? Tengo ganas de ir al toilet. A peinarme. Disculpa, nena. Por ahora vas a tener que peinarte encima. Apagaré la radio.
Si nosotros no tenemos rol, no puedo ir al... Será mejor que no diga nada que nos vieron, ¿eh? Tenemos que seguir buscando. Y baja, nena. No, abajo me da impresión. ¡Abran en nombre de la ley! ¿De qué ley? ¡Policía, abran! Nosotros no hicimos nada. El muerto estaba... ¿El muerto? Va, un muertito. A ver, cuéntenos todo. Va a devolver el favor. Ahora yo le juego. ¿Tele? ¿Aspiré? Si no, no enciende. Chupe. ¡Chupe! ¡Qué mujer escandalosa esta! No hay duda de que esperan en tren. Disfrazado. Con la manija rellena se enfilado colmillo. Pero antes de seguir buscando, saquemos a la lechuza del camarote. No sea que traiga complicaciones. Los del Furda, ¿eh? Se la pescó como para un fin de semana. Aquí, en este camarote. Acá vela con los muertos, señorita. Hoy todo el mundo ve cadáveres en este tren. Pero le digo que lo vi, estaba ahí, sentado junto a la ventanilla. Sí, mirando el paisaje. Lo toqué, se cayó y yo salí corriendo a buscarlo a usted. Y el muerto se levantó y se fue. Vamos, señorita, vamos, que ya somos grandes. Le juro que es verdad. ¿Pero qué quiere, que me ponga a buscar un muerto por todo el tren? Pero si hay un muerto, quiere decir que también hay un asesino. ¿Usted qué pretende, que busque el muerto o el asesino? ¿Por qué no se va a dormir? ¿Dormir? Pensando que hay un asesino, no puedo. Yo sí que lo voy a pegar. A lo mejor tengo suerte y yo también encuentro un muerto en mi camarote. Muerto. ¿Para cierro? ¿Y qué va a hacer? A buscar al guarda, al inspector, al maquinista. Cerró con llave. Sigamos buscando a Zulu y a Chupazo. Vamos. De manera que no son casados. Sí que somos. Yo con mi marido y él con su esposa. Ah, eso quiere decir que están en Orsay. El de Chávez no le conviene. Y por supuesto. Pregunte. ¿Quién es? Policía, abran. ¡Abran! ¿No vieron a los tipos? No, no, no. ¿Disfrazado de enfermera? No, 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 no vimos nada. Yo viajo con mi señora. Vamos. Estuvo bien. Si batí algo, sonaban. No, no creen que van a estar más cómodos ustedes dos arriba y nosotros dos abajo. Así estamos bien. No estén pacientes, que en la primera estación bajamos con el fiambre y los dejamos tranquilos para que puedan hacer sus diabluras. Queremos ver. No pueden. La nena le están dando una prueba al empresario. Somos de la policía. ¿De la pres? ¿Tiene credenciales? ¿Tiene los papeles? ¿Tiene las chapas? Cállate, cotorro, te damos perejil. Vamos a abrir. Va. Sí, te digo. Sí, ¿cómo pasen? Bien, pasen. ¿Qué pasa, madrina? Nada, viene, viene la policía, cúbrense. No se cubra nada. ¿Qué están haciendo? Estamos dando una prueba. Basta, basta, sáquenla de aquí. Hasta que no nos diga que nos contratan, no paramos, por más policía que venga. Así me gusta. Estas son mis ahijadas. Adelante con la prueba. Queremos ver si hay que aplicar la censura. Thank you.
aquí. Abrí. Sí. Camarero, camarero. ¿Qué le pasa? Mi señora va a dar a luz. Lo felicito. Gracias, pero no sé qué hacer. Ya le empezaron los dolores. Yo soy camarero, no partero. Vamos, lave. Sí. Venancio. Mi mujer está en un grito. Aquí está la llave. Venancio. Las enfermeras. ¿Dónde están las enfermeras? A ver, espera, están en el camarote 8. Vamos a buscarlas. ¿Y el muerto? No se va a escapar. Primero vamos a atender a esta pobre señora. ¿Por qué no se va a su camarote? Yo no me moveré del lado de ustedes. ¿Qué quiere? ¿Que me asesinen? Saca. Deben estar durmiendo. Despiértelas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Después le cuento. Me estoy peinando. Ay, tengo una ganas de peinarme desde la noche. El eterno femenino. Pero estas no son las enfermeras que yo vi. Nos robaron los uniformes. ¿Qué miran? Muchas gracias, muy amable, ¿eh? No, es este caballero. El de damas está ocupado. Parece que vienen con apuro, ¿no? ¡Ay, sí! No aguanto más. ¿Y dónde le duele? ¿Y dónde le va a doler? ¡Qué pregunta! Pero ya no me duele más, fue una falsa alarma. Vamos a ver lo otro. Sí, no se preocupe, señora, estamos en cuarto menguante. El pibe nace mañana por la mañana. Permiso. Sí, adelante, sí. ¡Uy, la cabeza! ¡Cuidado! ¿Y? ¿Ya está? ¿Qué, nena o nene? Todavía nada. ¿Permiso? Cuídenla, revísenla. ¡Denle ánimos! Sí, 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 claro. Ánimos, ánimos. Arriba. Está muerto. Chocolate por la noticia. Por eso te llamé. ¿Y qué querés que haga yo? ¿Que te organice un velorio? ¿Pero qué hacemos con el finado? No lo voy a dejar aquí en mi camarote, ¿no? Lo importante no es el muerto, sino el asesino. Mientras anden en libertad, todos corremos peligro. Tiene razón la señorita. Vení, ayúdame. Vamos a llevarlo al furgón y cuando llegamos damos parte a la policía. Vamos. Vamos. ¿Y usted a dónde va? Con el equipo de José hasta la muerte. A mí no me separa nadie. Pero este tren no para nunca. Y es el rápido. Yo creo que nos comprarnos del bagallo. ¿Y si lo encuentran? Los culpables pueden haber sido el ñato y el caritas. ¿No te parece? La varita, mala varita. ¿Qué? ¿Y estos? Estos no cantan. Y si cantan, ya saben, cantan para el carnero. ¿A dónde vas? Pues ya. Aquí no hay nadie. Un muerto, dos pistoleros. Esta es la fiesta íntima que vos me prometiste. Tengo el estómago nudo, el pulso parado, la digestión parada. Te entiendo, mi vida. Yo también tengo todo parado. Ustedes son las autoridades aquí. Tienen la obligación de proteger a los pasajeros. ¿Yo? Yo no, para eso está la policía. Yo me encierro en mi camarote y buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué para? El muerto. Volvió el muerto. Estás loco, gordo. Es otro. Aquí están los uniformes de las enfermeras. Entonces los asesinos son los mismos que las asaltaron a ellas. Te los llevo. Sí, con el borrado, ¿qué hacemos? Al furgón, hacerle compañía al otro. Ayúdame, ya nos estamos poniendo cancheros. Sí. ¿Y dónde los encontraron? En el camarote del camarero, junto con otro cadáver. ¿Un cadáver muerto? Por supuesto. ¡Qué espanto! ¿De qué se ríen? De los nervios. Sí, Clota. Permiso. Cualquier cosa llamo, ¿eh? Yo no me equivoco nunca. El manual del perfecto detective lo dice todo. Donde hay un muerto, hay un asesino. ¿Ah, sí? ¿Y en los cementerios? Estoy hablando de muertos asesinados. Vamos. ¿A dónde?
a buscar al asesino. Mejor dicho, a los asesinos, porque eran dos. Ah, ¿son dos? Que lo busque Magoya. Teresa, digo López, esa es nuestra misión. Así, ¿y si nos matan a nosotros? Difícil. El uniforme de enfermera es intocable. Además, ¿qué pueden hacer con dos mujeres indefensas? De todo. Hasta pueden abusarse de nosotros. Con estas caras, únicamente un ciego. Yo no quiero Lola, yo me quedo aquí. López, soldado del delito. Soldado que huye sirve para otra guerra. ¡Basta de guerra! ¡Me doy por vencido! ¡Las contrato! ¡Pero me dejan en paz! ¿Hicimos? Basta de diversión. Sigamos con lo otro. Sí, sí, pero un poco de recreo no vino mal. Pero se nos pueden piantar. ¿Dentro del tren? Pero vamos. Bueno, felicitaciones a todos. Y como policía no tenemos nada que objetar. Con permiso. La verdad son un peligro público. ¿Por qué? Porque están para el crimen. Verá, don Pancho, que no se va a arrepentir. ¡Déjenme solo! ¡Déjenme solo! Cúbrense, chicas, ¿eh? Y vayan al coche salón, que está la compañía, así se van ambientando, ¿eh? Yo me voy a descansar. ¿No le importa, don Pancho? ¡Me importa tres pitos! Con un pito basta. El vaivén que tiene el tren, dice su filosofía. No te de la vía, que derecho vas muy bien. No te salgas de la vía, que derecho vas muy bien. Y en la vida igual que el tren, no te olvides la vía. No te salgas de la vía, que derecho vas muy bien. Salgas de la vía, que derecho vas muy bien. Si por ahí llega el amor, cuida el compás del corazón. El vaivén que tiene el tren, dice su filosofía. No te salgas de la vía, que derecho vas muy bien. No te salgas de la vía, que derecho vas muy bien. Si has de jugar, debes saber. Puedes ganar, puedes perder. El vaivén que tiene el tren, dice su filosofía. No te salgas de la vía, que derecho vas muy bien. No te salgas de la vía, que derecho vas muy bien. No te gusta trabajar o sufres melancolía. No te salgas de la vía y no pierdas el compás. No te salgas de la vía y no pierdas el compás. En la vida hay que bancar ritmo, amor y fantasía. De la vía y no pierdas el compás. No te salgas de la vía y no pierdas el compás. Si por ahí llega el amor, cuida el compás del corazón. El vaivén que tiene el tren, dice su filosofía. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. Si has de jugar, debes saber. Puedes ganar, puedes perder. El vaivén que tiene el tren, dice su filosofía. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. Aparecer, señor empresario. Bueno, lo que pasa es que estaba muy ocupado. No mienta, estaba huyendo de nosotras por lo que nos hizo. ¿Lo que les hice yo? No se haga el tonto, nos trata como a coristas. Nos dejó sin camarote y esta no se la vamos a permitir, porque para algo tenemos nuestro cartel. ¿Sí? Somos la carne blanca de su compañía y sí, no nos tiene ninguna consideración. Pero esta no se la aguantamos, o nos consigue camarote o no debutamos en Mendoza. Bueno, pero mire, yo no... Sin excusas. Usted sabe que nosotras no somos locas, no. Pero como que nos venga la chifladura. Sí, sí, calma, calma. Uy, me llega el pelo, señor inspector. ¿Te dirá? Poco, pero efectivo. Necesito que me acomode estas dos jirafas en cualquier camarote. Se hará un esfuerzo, jefe. Que vengan conmigo. Bien, sin tragedias, todo arreglado. ¿Contentas? Besitos a papá. Por aquí, señoritas. Señor inspector. ¿Por qué no le dice lo de los muertos? Sí, justamente, señor inspector, yo le quería decir... Primero me acomoda a estas dos señoritas en algún camarote. Después me cuenta lo que quiere. Sí, señor. Vengan por aquí. Perdón. ¿Le molestaría dos acompañantes en su camarote ya que es amplio? Ay, no, es que nosotras arrancamos mucho, ¿sabes? Se trata de un favor para estas dos señoritas. Sí, 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 cómo no. No faltaba más. ¿Cómo le vamos a negar este favor? Pasen, pasen. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches. Que descansen. No quisiéramos incomodarlas. ¿Dónde nos ponemos?
Y con el frío que hace, podríamos acostarnos las cuatro juntas. Claro. ¡Ay, pero qué ocurrencia! ¡Que no cabemos! Y apiladas, unas encima de otras. ¡Como troncos! ¿Verdad? Sí, como troncos. ¡Ay, como tronco! Voy a quedar yo en cuanto me acueste. Oh, estoy molida. Ustedes perdonen, ¿eh? ¿Apago la luz? No. Por favor. Yo digo por usted. Nosotras las artistas ya no tenemos pudor. Y nosotras las enfermeras tampoco. Imagínese, vemos cada cosa. ¿Y ustedes no se desvisten? Sí. No, por si nos llaman por alguna emergencia. Tenemos que estar siempre listas, como los bomberos. Claro, con la manguera preparada. Costumbres, ¿saben? Pobrecitas, de verdad. ¿Y yo arriba cómo hago? Si me permítame. Ay, me da miedo. Yo les tengo de caída. Bueno. ¿Viste? Luna llena. Ahora sí pueden apagar, ¿no? Sí, cómo no. Oh, perdón, me equivoqué de cuchita. ¿Todo eso que me acaba de contar es cierto o lo vio en alguna película? ¿Película? ¿Quiere que le muestre los finaditos en el furgón? Quiero ver a los asesinos. Tenemos que revisar todo el tren y encontrarlos. Para que nos ayuden. ¿Por qué no esperamos llegar y avisamos a la policía? ¿Y dejarlo que sigan liquidando gente? Vamos a proceder. Bravo, inspector. Por empezar, vamos a juntar todos los pasajeros de este coche en dos camarotes grandes para que estén seguros. Y larga la radio, nena. Espera, polvo de estrellas. Oíme, yo te voy a dar un programa mucho más lindo. ¿Y ahora qué? ¿Quién es? El inspector. Abra, por favor. Aquí no hay nada que inspeccionar. Es para seguridad de ustedes, señor. ¿Qué pasa? Hay una banda de asesinos en el tren. Debemos tomar precauciones. Vengan. ¿A dónde? Donde van a... seguros y acompañados. Vamos. Vamos, nena. Por aquí. Violenta. Vas a morir en mis brazos. Te voy a matar, te voy a matar. Asesino, pistolero mío. ¡No se mueva nadie! Perdón, creíamos otra cosa. Es que han habido dos muertes. No digo yo una cosa, nosotros, ¿por qué no nos dejan morir tranquilos? Dígalo en serio, señor. Corre en peligro y estamos tomando... ¿Qué medidas? Revisando el coche y concentrando a los pasajeros. Esta pareja permanecerá aquí con ustedes. Adelante. Sí. Y esta señorita también. Sí, por aquí. Cierren bien y no le abran a nadie. Gracias. Linda nochecita. Miren qué luna de miel. Sin miel, sin luna, sin nada de nada. Y a mí me lo vino a decir. Una semana soñando con esta noche íntima. Y estamos como si nos hubiéramos acostado en la esquina de Corrientes y Esmeralda. Oiga, si es por eso, agarren una cucheta cada uno y no se preocupen por mí. Yo subo, me doy vuelta contra la pared y no miro. ¿Y ahora qué quieren? ¡Abra! A mí me dijeron que no le habla a nadie. ¿Usted quién es? El que me dijo que no le habla a nadie. Pero a mí sí. Esta pareja también se va a quedar con ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Bienvenidos. Adelante. Pasa. Si quieren pasar ustedes también, hay sitio para todos, ¿eh? Traten de acomodarse. Entonces sí. Consigan los talcos y un calzador. Mi señora necesita acostarse. Está por dar a luz. Ah, sí, por ahí, ¿cómo no? Sí. Pase, señora. Cuidado. Cuidado, salud. Perdón, ¿eh? No hay nada. Cuidado. Sí, nena. Pero yo estoy esperando a mis ahijadas. No se aflija, señora. Yo se la busco y la traigo. Pero por ahora conviene que esté acompañada. Venga con nosotros. ¿Pero qué sucede? No pregunte y obedezca, señora. Está bien. Y está hecha toda de carne. ¿Y cuánta? ¿Sí? Es el inspector. ¿Quieren abrir, por favor? Sí. Enseguida. Claro, cómo no. Perdonen, pero van a tener que acomodar a otra pensionista. Pase, señora. Es que aquí no tenemos lugar ya. Bueno, yo me voy arriba con mi mujer. Se parece una buena idea, mire. Va bien su parte, ¿no? Por favor, mis ahijadas.
Pierda cuidado, señora. Señores. Aquí están los boletos. No es eso. Se trata de otra cosa. Pero no se alarmen. En el tren viaja una banda de asesinos. No. ¿Asesinos? Sí, señor. Y ya liquidaron a dos. ¡Ay, qué horror! Estamos investigando. Ustedes pueden refugiarse con los demás. ¡Vengan! Sí, cómo no. ¿Qué pasa? Más huéspedes. Irán un poco apretaditos, pero seguros. Entren. ¡Hola, hola! Los señores son de la policía. Muy bien, con las nenas. Se las hicieron contratar y todo. ¿Policía? De la secreta. Sin embargo, antes, ¿por qué nos dejaron atadas? Para que no corrieran peligro. ¿O no saben que los asesinos andan sueltos? ¡Ay, mi madre! No se preocupe, señora. Con nosotros están seguras. Ya lo creo. Con esa flor de pistola que me apoyó en las costillas. Así que al lado de ustedes no tenemos por qué tener miedo, ¿verdad? No, muñeca. Tome asiento. ¿Ustedes no saben quiénes pueden ser los mafiosos? No, samaritana. Pero tienen que tener cuidado, porque hay muchos pistoleros distintos depravados. ¡Salga! Venancio. Venancio, los dolores. Van a ser. Señora, aguántese. ¿No ve que aquí no cabe más gente? Venancio. Venancio, llama a las enfermeras. No puedo más. Sí, sí, sí. Y vaya, ¿qué espera con la boca abierta? Y vaya. Sí, sí, sí. Enfermeras, abran, vengan, y ahora está por tener familia. Pero nosotros tenemos orden de no salir. ¿Y van a dejar a la pobre señora en ese trance? Vamos. Pero señora, nosotros... ¿Qué pasa ahora? Pasa que la señora del camarote vecino está por tener familia y estas enfermeras de pacotilla no quieren asistirla. No somos enfermeras de pacotilla. ¿Y qué son entonces? Abran. Vengan, señoritas. No somos señoritas ni enfermeras, ven. ¡No, los asesinos! ¿Qué asesinos? Somos detectives. ¿Detectives, dice? Sí, detectives. Colega suyo. ¡Hombre! Y nosotras desnudándonos delante de ellos. Y ellos mirándonos descaradamente. Y como detectives tenemos que investigar hasta el último detalle. ¡Venancio! ¡Venancio! Y las enfermeras, Venancio. Es que las enfermeras no son las enfermeras. Son detectives. ¡No! Sí. ¡Detectives! Los que mandó mi marido, yo huyo. Querida, sentate, tranquilízate, por favor. ¿Por qué no le habla a doña Remedio, que es una vieja granjera? Ven, ven. Tranquila, tranquila, tranquila. No miren que nos estamos cambiando. Perdón, doña Remedio, usted que es tan gaucha, ¿podría ayudar a la mujer de este? Sí, sí, cómo no, sí. Yo no tuve hijos, pero sé cómo se tienen. De policía, detectives. ¿A ustedes qué misión los trae? ¿De detective a policías? Seguramente la misma que ustedes. Seguramente. ¿Y tienen alguna pista? Sí. ¿Qué pista? La de San Isidro. ¿No se les ha dicho que permanezcan encerrados en los camarotes? Sí, vamos adentro a los camarotes, señores. Vamos, 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 vamos a los camarotes, a los camarotes. Vamos, vamos, vamos. Usted está bien, señor. Los cadáveres ya están a buen resguardo en el furgón. Antes de que el tren pare en la estación, nosotros nos largamos y desaparecemos. Claro, así el fardo lo cargan en Carita y en Yat. Señores, ¿ustedes qué hacen por ahí? Vengan, métanse aquí. Es que nosotros... No, nada, tenemos que protegerlos de los pistoleros. Ah, ¿hay pistoleros en este tren? Sí, hay pistoleros, sí, vamos, pasa. Vengan. ¡Ustedes! ¡Estos son los pistoleros! ¿Cómo? ¿Por dónde se fueron? Por allá. ¿Y nosotros? ¡Vamos! No, yo me quedo en el pasaje. En mi voz puso Dios tu alabanza, que en ti conocí la esperanza. Tu querer me hizo ver el camino y en la fe encontré la ilusión. Dame el sol, ese sol con que miras, la ansiedad, la pasión que respiras. Tu gemir, tu fervor y
linda me río. Nada más que un compás siempre el mismo. Quiero echar mi penar a un abismo. Palpitar, despertar al amor. Quiero hallar la mujer adorable y el porqué de mi ser insaciable. La obsesión de un latir, la razón de vivir. Algo pop, algo inta, quiero swing. Compañeros, para bailar, qué suerte. ¡Qué carácter! De mi ser insaciable, la obsesión de un latín, la razón de vivir. Algo fin, algo fin. ¡Se habrán tirado estos! Y ya lo ve. Espera. Claro, si fueron por allá. Ya que son detectives, ¿por qué no van? Y si de La próxima vez tiraremos a matar. ¿Qué pasó? Gómez no se equivoca nunca. La banda liquidada y los millones recuperados. ¿Qué lo hace? Vos no te equivocas nunca. Vayan al coche golpeador. ¡Mi hijo! ¡Nació mi hijo! Pronto va chicha. ¡Gordo panza de agua! ¡Venga! ¡Pase, pase! ¡Vaya! ¿Qué significa esta fratelanza? Que nos vamos a dormir con ellos. ¿Pero qué dicen, locas? Pero, madrina, ¿por qué creía que queríamos que nos contraten en esta compañía? ¿Para estar con nuestros flamantes mariditos? Nos casamos anoche. ¿Qué? Bueno, a no equivocarse, ¿eh? El casamiento fue al revés. Ah, sí, que la disfrútelo. Antes que se arrepienta. A ver si cambiando de camarote. Sí, cambiamos de suerte. Usted conmigo tiene una deuda. Que la piensa pagar al contado. ¿Pasó algo? No pasó nada, no. Puede seguir durmiendo nomás. Ah, bueno.
¿A qué hora quieren que la despertemos? A las 10. ¿Por teléfono o de un codazo? De un codazo. De un... Permíteme un segundito. ¿A dónde vas? Vos sabés que todo sube. Oíme, dejar. Oíme, tu cama está abajo. No importa, no soy zurdo, viejo. Pero permíteme, hazme favor, déjame aquí. Insistís nomás, ¿no? ¿Y qué va a ser más fuerte que yo? Ay, pero, ay, no seas grosero, oíme. Bueno, muerto el perro, se acabó la rabia. No me hable más de muertos y vas a hacer el informe. Bien, jefe. Bueno, inspector, yo me voy a dormir porque estoy muerto de cáncer. Usted también hablándome de muertos. Voy a soñar con cadáveres. ¿Y ese? ¿Boletos? No, señor, es en el otro bar. Su filosofía, no te salgas de la vía, que derecho va muy bien. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. Si has de jugar, debes saber, puedes ganar, puedes perder. El vaivén que tiene el tren, si se sube, va muy bien. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien. El vaivén que tiene el tren, si se su filosofía, no te salgas de la vía, que derecho va muy bien. No te salgas de la vía, que derecho va muy bien.